Me sorprendo yo mismo de esos gritos, que es sin aliento, pero menos mal que para eso cuento con mi equipo mío y mi propiedad, que me quiere tanto y que yo les pago bono y todo para que griten y salgas ahí de adentro de las entrañas. A ver, mi equipo. ¡Ay, ya! ¿Qué es? Me da una pena cuando gritan tanto así. Es que, mire, me quieren más que en Curiepe, donde estuve este fin de semana. Por cierto, donde se acabaron, mire, todas las revistas y los calendarios del famoso 2007 se acabaron. Se vendieron más que la carne a 8.000. Mire, es que la verdad es que la gente lo busca porque es que el contenido es verdaderamente berraco. Mire, ahí tengo sudoku, es que se llama, ¿no? Sudoku. Tengo crucigramas, tengo horóscopos, tengo chisme de farándula, tengo receta de cocina y repujado en cuero. Mire, que es una maravilla. Así que usted no deje de adquirirla, no deje de comprarla. Allá, esos morenos claros que están en Curiepe, saludo para ellos. Ellos me introdujeron en el mundo de la milenaria técnica de la frutaterapia. Que ellos me dicen, mire, Alfonso, ahí sí es verdad que la energía fluye. Eso se llama un barrido, lo que yo acabo de decir. Lo voy a decir otra vez, mire. ¿What? Bueno, ahí me introdujeron en la frutaterapia y yo quiero compartirla con ustedes, así que voy a llamar a mi asistente. ¡Celina! ¡Venga para acá! ¿Cómo está usted con la frutaterapia? Bien, ¿no ve cómo están los melones? Sí, los veo tan jugosos. Y grandes y redondos, Dios mío. ¿Cuánto está el kilo? Bueno, después me dice. Bueno, como usted puede ver, aquí hay diversas frutas. Mire, por ejemplo, el melón. Vamos a colocarlo por acá. Señor director, si me acompaña, mi director mío de mi programa, mío, mito. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Una manzana. Nos estaría faltando otra. Bueno, ponga esto aquí. Entonces, fíjese usted. Usted va a repetir la ¿cómo le gusta un banano en la mano a usted? Ponga el chiquilín aquí. Ok. Me acabo de acordar del pulpo cuando puso esto aquí. Bueno, fíjese usted. Venga para acá. No se incline mucho. La frutaterapia es muy sencilla, se usa en la mañana, en la tarde y en la noche, como todo. Melón, mañana repita usted. Melón por la mañana. Está tímida. Melón, pues debería yo estar nervioso y no estoy. Melón en la mañana por delante, diga. Melón en la mañana por delante. Banano después, no importa, en la tarde. Y la manzana, que es la fruta de la tentación, en la noche por detrás. Manzana en la noche por detrás. Pero, por favor, Celina, demuéstrele al público, a toda Venezuela y América, colóquela donde es. Tiéntelos. ¡Ay, ya! ¡Cárcel de mi papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Mío! ¡Ya está! ¡Ya me mató usted a otro tipo ahí! ¿Hasta cuándo estamos en esta berraquera? ¡Salga de aquí! ¡Salga para allá! ¡Salga para allá! Y me espera, déjeme el melón ahí. ¡Vaya para allá! Y me deja los bananos aquí porque vamos ahora a otra técnica de la frutaterapia, que es justamente la topochoterapia, que consiste en lo siguiente. Fíjese usted, el topocho en la mañana por delante, esto que puede llamarse topochín, fíjese que cabe en una mano, es muy práctico, usted lo puede agarrar y lo esconde ahí y nadie se da cuenta. Y esto que llaman el guineo. ¡Celina! ¡Venga para acá! ¿Usted ha pelado un guineo alguna vez? Bueno, vamos a hacer una demostración. Va y pélelo. Y pélelo bien, que es lo único que hay, para que sepa. No podemos repetir. Pélelo. ¡Uy, usted una vez! ¡Pelando el guineo! Mire, pélelo. Que vamos, a medida que vamos pelando, le vamos diciendo que vamos con la afirmación del día. Que fue de un gran hombre zen, un gran gurú zen mexicano. Lo llaman el tigre de Guanajuato. Y ese hombre con 5 palabras, mire, es que revolucionó el mundo. Estamos hablando, por supuesto, es Juan Gabriel. ¿Usted conoce a Juan Gabriel? El tigre de Chatetalco. Nos vamos con la afirmación del día. 5 palabras. ¿Qué dijo Juan Gabriel? Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. Me pelé por 5, así que, así que repita. Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. No puedes engañarme. Usted será abogado, pero no sabe contar. Bueno.